Hi, here it's Ismaili Rafi. I'm the Chief Scientist of FAO, and my work it's a kind of a soft leadership on bringing science to everything we do at FAO. What excites me about my work it's mostly who I work for. I think really deep inside me, I, I really hate inequalities. I really feel very sorry that today. In 2023 we have still 821 million people that go to bed hungry and the fact that there is a hope that work that I do could make a life and livelihood of somebody in the global south better give me huge incentive to work and do more I think the image of leadership of being tough and being demanding and being aggressive it's really wrong the way you get people to really give the best of themselves, it's through engagement. Only when the people is fully passionate about the subject that they're gonna give their best. So I think the engagement and the softness it's very important. And I think that's one of the mistakes that many of us as women did is that when we became a leader, we became almost like a man. A woman could be a leader without being a man it could be a woman could be a leader in her own style and that style might give much better results because it's based on being compassionate it's based on empathy and it's based on bringing the best in every single person there are a number of obstacles but the one that i really affected me the most myself it's finding a balance between the personal life and being a mommy with doing a job. I think this is the obstacle that was the most difficult because as women, most of us really uh, uh, find it really hard to, to be to be a career woman while giving attention, care, and love to our loved ones, which is the family mostly. I really think that we need to galvanize our impact and our work, to really end hunger and malnutrition and reduce poverty and reduce inequalities globally so the incentive is thinking about those people that needs it the most and thinking that hopefully the work i do trickle down to them in the global south particularly and in the least income countries and improve their lives and livelihoods Asistan a nuestro próximo seminario de Catalistas del Cambio el 26 de septiembre. Bienvenidos a la serie de seminarios Catalistas del Cambio, Líderes Mujeres en la Ciencia. Escucharemos de una líder en Ciencia e Innovación, la doctora Ismahane Eloafi. Ella tendrá una conversación con Andrea gardiazabal, Zabal, co-líder de la Iniciativa de Innovación y líder en sí de la unidad de monitoreo y evaluación. Tenemos interpretación simultánea al español, francés e indie. Para tener acceso a la interpretación, hagan clic en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla de Zoom y elijan el idioma que quieran escuchar. Ten, pueden tener acceso a Slido para presentar sus comentarios y sus preguntas que responderá la invitada al final de la presentación. Pueden seguirnos en LinkedIn, YouTube y en, y en redes sociales con el hashtag Women in Science y, y Catalyst of Change. Quisiera ahora darle la, pasable, la palabra al doctor Bram Gobert, director general de CIMIT, para que inaugure este evento oficialmente y dé la bienvenida a nuestra distinguida invitada. Muchas gracias, Isabel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando en esta sexta edición de Catalistas del Cambio, Mujeres Líderes en Ciencia. Hemos eh, eh, preparado esta serie porque cre creemos que no puede uno creer en aquello que no puede ver. Queremos más mujeres en la ciencia, en el liderazgo y nuestra... Invitada del día de hoy es parte de estas mujeres. Queremos encontrar balance de género, queremos diversidad, hemos cambiado nuestro logo para representar diferentes colores de las personas, pero también queremos escuchar, aprender, predicar con el ejemplo y queremos aprender haciendo. En esta serie destacamos a las mujeres líderes en todos los campos y en todas las disciplinas, porque pensamos que los estilos de liderazgo pueden ser muy diferentes y el ver diferentes estilos ayudará a forjar nuestro propio estilo de liderazgo de nuestro, dentro de nuestra propia área de acción. Hace casi un año iniciamos a planear esta serie de seminarios. Yo sabía que necesitábamos unas cuantas mujeres que pudiéramos entrevistar en esta serie. Les confieso que desde el principio Ismahane estaba incluida. Tuvimos la fortuna de que aceptó inmediatamente y a pesar de que ahora está más ocupada que nunca. Creo que es la principal científica principal de la FAO en Naciones Unidas, si no me equivoco. Tengo el honor de estar en las oficinas centrales de la FAO transmitiendo. Ismahani Dentro de la FAO ha creado un liderazgo central para ser líder de la agenda ciencia e innovación y asegurarse de que la organización aplique ciencia y tecnología moderna con enfoques de innovación en todos los proyectos, los programas y dentro de su administración. Antes de ello, Ismahane fue directora general de Centro de Internacional de Agricultura Biosalina en Emiratos Árabes Unidos. Es uno de nuestros co colaboradores en CIMIT. Ha tenido puestos como científica principal, incluida asesora senior del subsecretario de investigación del Ministerio de Agricultura de Sistemas Agroalimentarios de Canadá y directora nacional de la sección de investigación de plantas, directora de la División de Investigación y Alianzas de la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria. Algunos no sabrán que como científica, ella trabajó en Icarda y también en nuestro propio centro. Principalmente, Ismahani es una defensora de la diversificación, particularmente de cultivos olvidados y subutilizados, y repensar los sistemas agroalimentarios. Es, apoya la resiliencia e inclusión desde la perspectiva tanto humana como biológica. Es conocida internacionalmente por su trabajo de promover el uso de agua no dulce en la agricultura y promover el empoderamiento de las mujeres en la ciencia. Sus aportaciones y políticas han recibido reconocimiento mundial con muchos premios y lagardones que incluyen la medalla del Premio Nacional otorgada por Su Majestad el Rey de Marruecos en 2014 y el Premio de Excelencia en la Ciencia del Global Thinkers Forum, eh, Forum ese mismo año. Es un honor para nosotros escuchar a nada más y nada menos que Ismahane Eluafi. Muchas gracias, Bram. Es para mí un gran placer formar parte, participar en la serie de Catalistas del Cambio. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir con la gente mi propia trayectoria como mujer científica y como directora científica. Me da mucho gusto regresar a CIMIT. Siempre digo que empecé en CIMIT, empecé en Icardia y CIMIT. Ahí me empecé a formar en las dos organizaciones. En, al hacer mi doctorado fui fellow de doctorado también aquí. Es un placer para mí estar de regreso y poder hablar español. Podemos utilizar los dos idiomas, inglés y español. No preparé nada, Bram, porque creo que, creo que es una narrativa la mía la que sale muy, muy natural. Cuando veo hacia atrás mi trayectoria... Aquello que me sale como persona es que al ver el panorama general de las cosas, considero que mi situación me ha hecho hacer muchas cosas. Creo que los retos me han hecho hacer cosas mejores en mi vida. Otro punto que quiero destacar es la persistencia. No me desanimo fácilmente, definitivamente no por los prejuicios ni por alguien que diga que soy débil o que no puedo hacer algo. Estos dos puntos, por un lado la curiosidad y por el otro la persistencia, realmente han eh, caminado de la mano conmigo en los últimos 25 años. Soy Ismahane Eluafe, soy eh, científica principal de la FAO y... Me enorgullezco de serlo. La FAO durante mucho tiempo no asignó a una persona a ser líder de la ciencia. Pero el nuevo director general, el doctor Should Oyu, cuando tomó posesión hace cuatro años, él insistió en que hubiera una persona como líder, como científico principal o como director científico para enfocar todos los aspectos científicos. Si me preguntan quién soy, les diré, en primer lugar, soy madre de dos preciosos hijos, soy marroquí, nací en Marruecos y soy orgullosamente marroquí y después migré a Canadá. Y tengo entonces esta capa adicional de riqueza. Soy genetista y realmente soy admiradora de la genética. Considero que la genética como disciplina es una disciplina que nos va a ayudar a hacer todo mejor. Y quizás otro punto sería que soy una persona musulmana. Mi cultura, mi religión como mujer musulmana es algo que me define de manera muy importante. Nací y me crié en Marruecos. Tengo mucha curiosidad de cualquier aspecto científico. En Marruecos, primero empezamos con matemáticas, después física, química y biología viene al final. Entonces, así es como está hecho el programa de estudios. Cuando empecé con matemáticas, empecé a tener gran curiosidad por las matemáticas. Empecé como a los ocho, nueve años con matemáticas. Me encantaron los números cuando empecé a estudiar matemáticas. Tenía muy buena memoria y realmente podría, podía yo entender todo muy bien, la geometría, la, el álgebra. Participé en concursos nacionales, bueno, primero a nivel regional, después a nivel nacional. y cuando empecé a estudiar física, dije, esto está todavía más interesante. Entonces, claro, las matemáticas también tienen que ver con la física. Cuando empecé a estudiar química, empecé a tener una gran curiosidad. Dije, esto puede, puede haber una gran interacción entre todas estas ciencias. Pero el gran momento de revelación para mí fue la biología y dentro de la biología la genética, entender las células, cómo funcionan las células y, e entender todo con todo de detalle y sumergirme en todo eso fue increíble. En mis años de preparatoria empecé a tener gran curiosidad tratando de aprender más genética y tratar de entender qué es lo que define las cosas, qué es lo que define, por ejemplo, los productos de una fecundación y cómo estos productos pueden ser diferentes. A eso me dediqué cuando fui a la escuela militar, cuando quería yo seguir una carrera que me permitiera ser piloto, piloto, piloto de avión, piloto de avión escasa dentro del ejército. En Marruecos había un programa en el que por primera vez iban a tener mujeres de de aviones casa pilotos mujeres que fueran pilotos de aviones casa como parte del ejército éramos siete mujeres que se, a quienes se nos estaba capacitando dentro de este programa de pilotos en ese año en particular hubo un incidente que hizo que la aviación cambiara de parecer y que cancelaran el programa esto ocurrió cuando yo acababa de terminar mi licenciatura acababa de terminar eh, perdón, acababa de terminar la preparatoria que en francés se dice baccalaurea. y como cambiaron el programa de, de formación de pilotos en el último minuto eh, ehmos, y nos dijeron pueden continuar con nosotros eh, estudiar ingeniería pueden ser convertirse en ingenieros mecánicos ingenieros eléctricos o en, eh, estudiar alguna de las ramas de la ingeniería alrededor de la aviación o pueden ir a otro lado. Mis amigas y yo estábamos sumamente desilusionadas por la cancelación del programa y decidimos irnos. Cuando nos fuimos, la mayoría de las escuelas en Marruecos, las eh, las es, digamos que las facultades, por ejemplo, de medicina, de arquitectura, de agricultura, de historia, cada una de estas facultades, bueno, las facultades son como una universidad especializada todas las personas pueden ir a la universidad y por cierto en Marruecos la universidad es gratuita pero las universidades eh, hacen exámenes de admisión porque hay un cupo limitado lo que ocurrió fue que la cancelación del programa de aviación se hizo cuando era demasiado tarde para poder entrar a alguna de las otras facultades y habían cerrado las inscripciones en arquitectura, en medicina, etcétera. La única facultad que todavía nos podía aceptar era agricultura. Entonces, las tres amigas decidimos entrar a la facultad de agricultura. Debo decirles que al principio fue un campo muy, muy diferente para nosotros, porque veníamos de una escuela militar con un programa militar donde estudiábamos 12 horas al día o quizás 10 horas al día y después hacíamos ejercicio 3 horas al día. Era un programa sumamente pesado tanto a nivel de ejercicio físico como de estudio. Entonces, cuando entramos a la universidad, pues nos divertimos muchísimo, la pasamos muy bien el primer año, no trabajamos mucho porque era un cambio muy importante respecto a la escuela militar, pero después me empecé a interesar en lo que estaba estudiando y me, me reviví mi interés en biología y genética y decidí especializarme en genética y en fitomejoramiento. Mientras estaba haciendo mi maestría, mi profesor tenía una colaboración con el doctor Milubi Machine, uno de los fitomejoradores del programa de CIMIT, uno de los más importantes. Y así es como pude conocer el, el sistema de CGIAR. En Icarda hice un curso en biología molecular y ello hizo que me interesara más en qué era lo que iba a seguir para mí. Que venía después durante mi carrera siempre he querido hacer más después del bachillerato trabajé después de mi licenciatura después de mi maestría siempre pensaba yo que era lo siguiente para mí mi papá y mi mamá siempre enfatizaron que tenía yo que estudiar y sacar buenas calificaciones me incentivaron mi curiosidad para aprender más. Mi padre eh, era director de una escuela primaria, antes de ello siempre fue maestro de escuelas primarias. Él se cambiaba constantemente de una escuela a otra y me decía que era muy, muy importante que yo fuera exitosa. Esto me marcó mucho, tanto a mí como a mis hermanas. Porque nos inculcaron mucho el interesarnos por los conocimientos, más que por la ciencia, por los conocimientos en general. Y, por ejemplo, cuando cenábamos y platicábamos, la conversación era: ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te sorprendió de tu clase de filosofía? ¿Qué es lo que más te interesó de tu clase de, de ciencias, etcétera? Tengo tres hermanas, las tres son profesionales, todas ellas y son expertas cada una en su campo, desde ingeniería eléctrica una hasta seguros, eh, programas de televisión, etcétera. Es así que éramos una familia muy feliz, puras mujeres todas iguales. No tenía yo el problema de hombre o mujer. La discriminación entre hombres y mujeres no fue parte de mi crianza. Éramos una casa de puras mujeres con mi papá y nos educaron como si todos fuéramos iguales. Más adelante, cuando tenía yo alrededor de 19 años, recuerdo que pasé unas vacaciones de verano con una amiga eh, que era hija única y tenía dos hombres hermanos. Recuerdo que en la mañana nos íbamos a la playa y su mamá nos pedía que hiciéramos cosas a nosotras las mujeres y no a los hombres. Y de repente un día yo dije, no, si ellos no, pre no hacen lo mismo que nosotras, no preparan los sándwiches, pues no tienen la, no van a, no deben poder comer los sándwiches. Entonces mi exposición a la discri discriminación o al favoritismo hacia los hombres no ocurrió durante mi educación, durante mi crianza, sino cuando salí de mi casa. Al terminar mi maestría, al conocer Icarda, recibí un un fellowship en Bélgica. Descubrí Europa, estuve seis meses en Bélgica gracias a este fellowship. Pero al mismo tiempo me ofrecieron hacer un doctorado con el doctor Miluji Mashi en el programa de Simit y Carda en un programa en Australia. Recuerdo muy bien en ese momento que estaba en Bélgica, había recibido las dos ofertas. Y dije, voy a ver los pros y los contras de cada uno para ver qué me conviene. Y decidí el fellowship con Icardia Simit pensando que eso le daría un toque internacional a mi formación. Dije, al ir a Bélgica voy a estudiar y quizás me voy a quedar dentro del sistema belga o quizás regrese yo a Marruecos. Esa sería una opción. Pero si iba yo a un programa que se llevara eh, financiado por Australia y con participación de ICARDA y CIMIT, dos centros internacionales, pues me daría una perspectiva mucho más amplia. Fue un doctorado maravilloso, me llevó de un laboratorio a otro, desde mi universidad, en, en el laboratorio de Córdoba, donde teníamos muy buen laboratorio, a los laboratorios de ICARDA, al, a CIMIT, a los centros de biotecnología de CIMIT, a otras universidades, en una universidad donde... También fui a la Universidad de Cornell, a la Universidad de McGill. Me dio la oportunidad de ir a muchas universidades para conocer las diferentes tecnologías y así concluí mi doctorado que fue el mapeo de los genes de calidad. Considero que esta trayectoria me marcó para siempre porque me dio una la perspectiva de internacional de los proyectos y de los proyectos globales y al mismo tiempo me dio la oportunidad de ver diferentes eh, de diferentes líneas de investigación en los diferentes laboratorios aprendí muchas cosas aprendí cómo apreciar las diferencias que hay entre las personas y apreciar las diferencias culturales las diferencias de alimentos de la música etc siempre digo que aprender español fue algo maravilloso para mí. no únicamente es algo que yo quería desesperadamente, por eso elegí ir a la universidad de córdoba. porque quería aprender español, pero también me abrió las puertas para comunicarme con muchísimos países de américa latina. mi viaje a méxico, a perú, a costa rica, a cuba, a muchos de estos países, en cada vez que visito estos países, el, el hablar español me hace sentir que soy parte de la comunidad, puedo comunicarme con los agricultores en el campo, con la gente en las calles. Por lo tanto, creo que el, el idioma, el lenguaje es una manera muy poderosa de comunicar, de entender y de valorar a otras personas. Y es lo que necesitamos en este mundo en el que tenemos tantísimos problemas que generalmente son ocasionados por, por, eh, por el hombre. Hay muchos problemas que nosotros los hombres hemos creado porque no nos entendemos unos a otros. Y al no entendernos unos a otros, tendemos a ser muy defensivos. Entonces, terminé mi doctorado, recibí una oferta para ir a Japón para hacer un postdoctorado. Tuve muchas ofertas, pero elegí Japón por mi curiosidad. Quería conocer el lejano oriente. Quería saber cómo era esa parte del mundo que es tan diferente del Mediterráneo, de Latinoamérica, de Norteamérica o de África. Hice mi posdoctorado en Japón. Fue maravilloso. Mi jefe, el doctor Masa Iwanaga, quien después fue parte de CIMIT y aprendí japonés. En seis meses ya podía hablar un poquito de japonés y podía yo eh, comunicarme y ser parte de la cultura japonesa. Fue muy interesante ver una cultura diferente, maneras diferentes de hacer las cosas en agricultura, en investigación. Después del postdoctorado, reg regré a Icardia. F estuve en una ciudad muy hermosa. Trabajé ahí durante dos años y después decidí que quería yo tener familia, quería como estabilizarme, establecerme para tener un, llevar una vida un poquito más estable y menos, menos activa. Migré a Canadá y al migrar a Canadá inicié un nuevo capítulo en mi vida. Fue un nuevo capítulo pensando que sería yo académica. Fui a McGill, trabajé un año. Aprendí mucho del doctor Darian Maiden, a quien había conocido en Australia, y dije, aquí es donde me voy a quedar, la Universidad de McGill, me gusta muchísimo, voy a ser académica, me encantan los alumnos y me encanta ser profesora. Pero no había un puesto en McGill para mí en ese momento. No había... Eh, no podía yo ocupar ningún puesto allí. Entonces me pregunté, ¿debo quedarme aquí continuando dirigiendo el laboratorio o okay? qué? ¿Qué debo hacer? Me, dije, me dijeron, si te quedas allí, te van a dar por hecho que tú siempre vas a estar allí. Mejor vete a Ottawa. Me fui a Ottawa, empecé a trabajar con el gobierno canadiense y esto me dio una perspectiva totalmente diferente. Empecé a trabajar como científica para el gobierno y después... Alguien de, de la Universidad de McGill llegó a modificar el Ministerio de Agricultura de Canadá. Me llamaron y me dijeron: Necesito alguien que, pa, que trabaje en el Ministerio de Agricultura. Puedes tú venir a trabajar conmigo en estas oficinas y ya no en el laboratorio. Decidí asumir ese reto que realmente cambió mi vida, porque al ser asesora senior del ministro de Agricultura, tuve una perspectiva diferente. Empecé a ver cómo se elaboran los presupuestos, cómo se mide el desempeño, cómo se establece una estrategia, cómo puede uno verdaderamente trabajar con los agricultores, con las provincias, con el sector privado. Fue realmente una curva de aprendizaje muy importante para mí y me dio y me mostró que si uno quiere que se escuche la ciencia, que la ciencia se utilice para tomar decisiones de políticas y para decisiones presupuestales, necesitamos tener más científicos en las áreas administrativas. No podemos dejar que los abogados o los financieros sean quienes tomen las decisiones. Y por eso eh, soy asesora del gobierno de Canadá. La mayoría de los ad administradores altos administrativos de las instituciones gubernamentales de Canadá son abogados o financieros. Los científicos tienden a especializarse cada vez más y no quieren entrar a estas áreas administrativas o directivas porque piensan que si están en un área administrativa, ellos no son los inventores, no están haciendo ellos mismos las cosas, sino es alguien más quien está administrando. De alguna manera, eso me hizo entender que ahí tenía yo una gran oportunidad de llevar mi carrera hacia el área de administrativa. Entré a la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá y después me convertí en la directora de, de investigación y alianzas. Tenía yo 16 o 17 centros de Canadá que tenían científicos y trabajaban en este campo. En, eh, con eh, tenía yo científicos eh, an, de animales de plantas no que dependieran de mí directamente sino yo estaba a cargo de su agenda Teníamos una estrategia, teníamos contrapropuestas, teníamos la presentación de propuestas y después llevábamos a cabo la implementación de los proyectos con alianzas no internacionales, pero generalmente cuadrilaterales con Australia, Estados Unidos, el Reino Unido. Era, esto era parte de la agenda que tenía este Ministerio de Canadá. Después me convertí. En, Después de pasar muchos años en Canadá, me convertí en canadiense, me integré al sistema y después hice lo que llamamos 360. Hice un análisis psicométrico porque estaba yo solicitando, aplicando para ser directora general. Y alguien me dijo, estás haciendo un excelente trabajo, lo estás haciendo de manera diferente, pero no te gusta es la persona que me aplicó el estudio psicométrico, me dijo todo eso, me dijo, no te gusta la burocracia, solo te brillan los ojos, es cuando hablas de la ciencia y, por ejemplo, el, el, dentro de un departamento internacional. Le dije, sí, eso. Ese comentario hizo que yo repensara en mi carrera y por eso decidí regresar a desarrollo internacional. Me di cuenta de que había muchas personas como yo en Canadá que podían asumir las posiciones administrativas, pero para hacer actividades científicas internacionales no había tanta gente. Entonces decidí entrar a la investigación pública internacional y tratar de acercarme a los pequeños agricultores donde quiera que se encuentren, enfocar mis esfuerzos hacia los pequeños agricultores. Si resumiera yo mi trayectoria, yo diría que es una trayectoria de búsqueda y al final tuve que ir a Canadá, formar parte del sistema gubernamental Canadá, participar en, en labores administrativas y me di cuenta de que mi corazón estaba en el desarrollo internacional en el área de tecnologías y después de allí pasé nueve años trabajando en un pequeño centro a Emiratos Árabes Unidos y empecé a estudiar ahí los efectos del cambio climático en los Emiratos Árabes Unidos y pensé que teníamos que utilizar los recursos genéticos actualmente para poder ayudar a los cultivos del mañana. Eh, enfatizamos diferentes especies como quinoa, como el mijo, el espárrago, etcétera. Nueve años después, esto fue en 2020, dije, bueno, ya he hecho lo, lo que he podido para Igba y decidí, Asumir otro reto y yendo a Naciones Unidas, formando parte de la Organización de Alim Agricultura y Alimentos de Naciones Unidas o la FAO. Esto fue como iniciar un nuevo capítulo, tratando de entender cómo es Naciones Unidas. Estoy tratando de entender la geopolítica de la agricultura, de los alimentos estoy entendiendo y trabajando muy de cerca con los estados miembros, con los representantes de los diferentes países. Cuando entré a FAO dije, necesitamos hacer tener una estrategia científica, pero tenemos que escuchar qué es lo que necesitan los países. A través de este proceso logré entender mucho mejor qué es lo que necesitan los diferentes países como Perú, como México, como Japón. Los diferentes países y las diferentes regiones tienen diferentes sistemas agrícolas, pero también están viendo la transformación desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la, las prioridades son diferentes, por ejemplo, adaptación al cambio climático, la alimentación, la nutrición. Todo esto nos ha llevado a tener diferentes estrategias y planes de implementación. Y hemos iniciado diferentes iniciativas para poder establecer esta estrategia. Decimos que no es la misma estrategia para todos, sino que cada país y cada región debe aplicar la estrategia a sus propias características locales. Esta es la, la espina dorsal de la estrategia de la FAO, que es... Lo, mejor logra mejor producción mejor nutrición mejor medio ambiente y mejor vida sin dejar a nadie atrás para mí esto de no dejar a nadie atrás y dar una mejor vida a todos a partir de la agricultura representa un objetivo sumamente importante y un objetivo por el que todos debemos trabajar con los genéticos con los científicos yo sé que la ciencia nos, nos puede ayudar pero no es solo la ciencia hay que ver las inversiones, las políticas, los compromisos con otros aliados. Sin embargo, la ciencia es un componente que puede desencadenar todo. Me da muchísimo gusto hablar con ustedes el día de hoy. No quiero extenderme demasiado. Seguramente, si hay preguntas, puedo abordar otros temas. Pero al ver la perspectiva amplia de todo esto, me siento como una mujer científica muy orgullosa que, del sur. Que ha logrado trabajar al nivel global, pero sigo siendo parte del sur, entiendo el sur y quiero hacer más para el sur global, particularmente por los agricultores y por los agricultores y las mujeres dentro de las comunidades agrícolas. Andrea, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Eluafi, por esta conversación. Hola a todos, soy Andrea Gardiazabal. Soy miembro del grupo de mujeres en ciencias, pues parte de CIMIT. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de entrevistar a Isma Heine Luafi como mujer en la ciencia, y ha sido una plática muy inspiradora. Como alguien que ha logrado avances tan importantes, particularmente en un campo dominado por los hombres, por los varones. Comparte que, cuáles son los retos que has enfrentado y cómo ser una mujer en este campo ha modificado tu estilo de liderazgo. Gracias, Andrea. Por favor, llámame Ismahan. Creo que he enfrentado los retos que todos enfrentamos. El primer reto es ser una buena científica, encontrar los objetos, recursos y aliados correctos para poder hacer bien aquello que a uno más le importa. Y a medida de que me, me mudé o me moví de una institución a otra, de un país a otro, esto es algo que me encantó. Sé que a muchas personas les preocupa mucho mudarse a otro país. Para mí, cada cambio fue algo que... Disfruté mucho porque disfruto conocer a gente nueva, eh, formar parte de ellos, hacer nuevas amistades. Sin embargo, sé que ahora a mi edad es un poquito más difícil que cuando yo era joven todo esto era muy placentero. Y una de las cosas que, que me ayudó es que soy una persona que ha visitado 70 países, que he vivido durante un buen tiempo en al menos 10 países. Sí, por eso puedo decir que sí entiendo a los europeos, entiendo a los japoneses, los chinos, los coreanos, porque yo he vivido allí. El reto es que no hay nada específico, quizás con excepción de que en una posición directiva o administrativa, siento que al entrar a, a trabajar a otro lugar, tengo que probar lo que soy, mientras que si fuera un hombre, no tendría que hacerlo. El hecho de ser mujer y de ser una mujer joven, pues la gente espera, dice, eh, piensa que uno llegó allí por favoritismo, porque alguien lo, eh, lo promovió a uno. Entonces tiene uno que llegar y comprobar que uno lo merece, que uno merece ese ese puesto directivo por todo lo que ha hecho porque uno ha trabajado arduamente y porque uno ha cumplido es lo que he encontrado todo el tiempo. Cuando empecé a formar parte de los consejos directivos fue todavía peor. Había personas que se dirigían a mí como si fuera yo una niñita que no sabía nada. Pero bueno, en ocasiones disfruto disfrutaba que cuando descubrían quién era yo, pues cambiaba su actitud. ¿Puedes decirnos cómo mantienes tu energía día con día? ¿Cómo mantienes tu confianza como líder en un mundo, en un campo que está dominado por los hombres? Bueno, a uno le tiene que gustar lo que hace, es lo que siempre se dice. Hay tantas oportunidades y hay tanto que hay que hacer que uno tiene que estar en el lugar donde pertenece y donde le gusta. Si uno siente que no pertenece ahí y no le gusta su trabajo, tiene que cambiar. Hay que cambiar a otra área. Cuando uno habla con gente joven, pues sabemos que si uno se mantiene dentro de la misma organización, tiene pocas oportunidades de ascender. Si uno se cambia de una organización a otra, de un país a otro, tiene más oportunidades. Para mí, la motivación es creer en lo que hago y realmente disfrutar lo que hago. Si no lo disfruto, pues entonces trataría de cambiar y de irme a otro lado. Es lo que dije en el video. Fue necesario que me hicieran ese, ese examen psicométrico para darme cuenta de que yo no estaba haciendo lo que más me gustaba. A partir de entonces no me veo en otro campo que en áreas internacionales. He visto la enorme necesidad que hay de más ciencia, de la promoción del desarrollo internacional con el fin de cerrar las brechas que hay. Y asegurarnos de que las personas en el sur produzcan los alimentos que necesitan, produzcan el nivel de nutrición necesario de manera que proteja y respete su ecosistema. Sí. En tu opinión, ¿cuáles son los cambios necesarios dentro de las organizaciones de investigación para que sean más incluyentes y más atractivas a las mujeres que buscan hacer una carrera en la ciencia? Creo que lo más importante son las políticas. Diga, déjenme ponerlo así. Por un lado, tenemos las políticas de las organizaciones, que las mujeres se mantengan dentro de la fuerza laboral, pero al mismo tiempo que puedan desarrollarse biológicamente, convertirse en madres, tener una familia. Y tener un sistema de apoyo en el lugar de trabajo que les permita hacer esto. Pero también necesitamos una discriminación positiva en la vida en general y no únicamente en el campo de la ciencia o de la agricultura. En muchas áreas siempre ha sido un mundo de hombres, las políticas definidas por los hombres, etc. Esto es algo que ha, ha estado así durante muchos siglos. Necesitamos llegar a un a un equilibrio mayor entre los sexos en, en todos los campos, pero en la agricultura y en la ciencia necesitamos discriminación positiva. No significa que tengamos que elegir mujeres que no están calificadas. No, si tenemos a un hombre y a una mujer con la misma calificación, hay que elegir a la mujer. No estoy diciendo que limitemos nuestra ambición y reduzcamos los requisitos para calificar. No. Hay que intentar, si tenemos dos personas, un hombre y una mujer con las mismas calificaciones, debemos elegir a la mujer. Es lo que necesitamos. Necesitamos hacer esto durante muchos años para lograr tener un balance. Los números actuales no son alentadores, particularmente en puestos altos la participación de las mujeres es del 2%. Estamos muy lejos de lograr un 50%. Si queremos marchar hacia este 50%, creo que necesitamos tener una discriminación positiva y establecer políticas que animen a las mujeres a continuar dentro de esa carrera. Tengo una pregunta muy importante porque tengo formación de innovación digital. Y tecnologías digitales. Sé que esta puede aumentar u obstaculizar la inclusividad, particularmente en las regiones del sur global. ¿Nos puedes hablar del uso responsable de las herramientas digitales? Déjame decirte primero, Andrea, que las herramientas digitales son una gran oportunidad para nosotros. Es la primera vez que tenemos herramientas para llevar conocimientos a los agricultores, a los diferentes actores de la manera más sencilla. Estamos sorteando, nos estamos brincando muchos obstáculos desde el idioma hasta los retos, el reto del, del lenguaje de comunicación. Todos estos los podemos salvar o sortear con esas herramientas digitales. Pero las herramientas digitales requieren ser alfabetas digitales tenemos que tener conocimiento de las herramientas digitales para poder aprovecharlas al máximo y ahí es donde hay un riesgo particularmente en el sur global seguimos teniendo un gran número de personas que son analfabetas digitales o analfabetas la mayoría son del área de áreas rurales y la mayoría en áreas rurales son mujeres necesitamos eh, emparejarnos y avanzar en el alfabetismo para que... Porque eso implica menos conocimiento de herramientas digitales. Ahí es donde veo yo la gran esperanza de recuperarnos o de ponernos al corriente, pero también veo la necesidad de invertir más en alfabetismo y asegurarnos de que las comunidades rurales realmente aprovechen estas herramientas digitales. Gracias. Antes de que recibamos preguntas de otros colegas. Tu liderazgo en la FAO está teniendo un impacto significativo en la agricultura global y en la seguridad alimentaria. ¿Qué lecciones has aprendido en tu carrera acerca de la transformación de los sistemas agrícolas, particularmente la sostenibilidad y resiliencia? ¿Cómo aseguramos este proceso de transformación para llegar a donde queremos llegar? Creo que anteriormente estábamos en un camino donde se cometían pocos errores. Hemos cometido algunos errores, por ejemplo, pero hemos vencido bacterias, animales, etcétera. Y esto se hizo por limitaciones económicas y porque la economía tal y como la conocemos actualmente tiene que ver con las escalas para llegar a mercados más grandes y producir en millones de hectáreas. Hay muchos errores que hemos cometido. Eso ha hecho que el sector no sea frágil no únicamente al cambio climático, sino que sea parte del problema del cambio climático. El sector agrícola ha contribuido al cambio climático, pero uno de los, es uno de los sectores más afectados al cambio climático. Aquí es donde la transformación es algo obligatorio, no es algo optativo, es necesario. Necesitamos modificar los sistemas agroalimentarios para que sean más resilientes, más sostenibles, más inclusivos y más eficientes. Muchos de los procesos que tenemos actualmente son lógicos comercialmente, pero no son eficientes, como cuando empezamos la trazabilidad funcionó muy bien para principalmente para enfermedades, pero no se desarrolló para tener eficiencia. Es lógico que continuamos moviendo las mercancías o los bienes en todo el mundo de esta manera. No, no es lógico. Pero todos estos datos están en manos de las multinacionales. Ellos no las comparten y ellos no quieren hacer ningún cambio. La Organización Mundial del Comercio dice que todo producto atraviesa una frontera, al menos dos. Entonces, un producto se va de un país a otro, ya cruzó una frontera y quizás regresa ya procesado y se va de allí a otro país. Necesitamos la trazabilidad para ver cuáles son las huellas de todos los productos y así podríamos tener mayor eficiencia. Tendríamos mayor responsabilidad o haríamos responsables a las multinacionales por sus emisiones y presionaríamos a, para que todo el mundo utilizara más produ productos locales, producción local, comercio interior dentro de los países. Hay muchas maneras de hacerlo. Considero que la transformación más allá de la producción per se tiene que ir hacia el sector privado. Hacia todos los sectores y necesitamos un muy buen monitoreo. Otro componente es que, del cual no se habla lo suficiente, es que hay sectores que pueden aumentar su capacidad. La energía, por ejemplo, podría detener las emisiones o podrían haber hecho si se usara una fuente normal de energía. Pero. Nosotros podemos secuestrar los gases del aire y secuestrarlos y llevarlos al al suelo. El, la agricultura puede hacer esto, pero no estamos cuantificando esto ni con los agricultores ni con los productores. Siempre decimos, Andrea, que el mejor mundo es aquel que puede cuantificar todo tipo de secuestros que ocurren en los sectores en que el agricultor se le pague lo que produce porque es nutrición, porque son alimentos o fibras, pero que se les pague también por los servicios que prestan al ecosistema. Por esta capacidad de secuestro. Si hacemos esto, todo el mundo tendrá un incentivo para realmente tratar de trabajar en esta dirección. Muchísimas gracias por estas preguntas tan generosas. Vamos a ver si hay otras preguntas. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Quisiéramos ahora escuchar las preguntas de nuestra audiencia. Pueden levantar la mano, abrir su micrófono y su cámara o bien pueden mandar sus preguntas en Slido. La primera pregunta para la autora Eluafi es ¿cuáles son las lecciones valiosas podemos aplicar? Ambientes sustentables donde hay retos más pronunciados para las mujeres en la ciencia. ¿Puedes repetir la pregunta, Isabel? ¿Cuáles son las lecciones valiosas que has obtenido de ambientes de mayor apoyo y que pudieran aplicarse a los ambientes donde hay más retos para las mujeres científicas? Siempre doy el ejemplo de cómo de las políticas públicas, de cómo tuve yo mis dos hijos. En Canadá nació mi primera hija, era yo empleada de la Agencia de Inspección Canadiense. Me dieron todo un año de licencia de maternidad para poder cuidar a mi hija. De hecho, ese año se calcula como un año de trabajo. Forma parte de. Cuenta como, como un año de trabajo, cuenta como para fines de la pensión o para fines de antigüedad, cuenta. tú Tuve mi segundo bebé cuando trabajaba yo en los Emiratos Árabes Unidos y ahí la política era nada más dos meses de, de licencia de maternidad. Es una enorme diferencia tener un año para cuidar al bebé a dos meses nada más. Creo que las políticas públicas. Y los sistemas de apoyo son muy importantes y en muchas partes del mundo no lo tenemos. Aplaudo a Canadá por esta política que tiene de apoyo a las madres y a los padres y espero que otros países hagan lo mismo. Sara levantó la mano, puedes abrir tu cámara y tu micrófono. Sara Heard. So, Okay, Sorry, me Sara, sí, estoy abriendo mi micrófono. No puedo abrir mi cámara, les pido una disculpa, pero no se pierden de nada. Muchísimas gracias por esta narrativa que resuena en muchos de nosotros que estamos participando. Quisiera referirme al comentario que hiciste acerca de la discriminación positiva. Cuando recibimos solicitudes para algún empleo, muchas veces no hay mujeres o hay muy pocas mujeres que solicitan eh, o que eh, entrar a un determinado puesto. A largo plazo y en términos generales, hay que tratar de que las mujeres tengan confianza para poder solicitar o aplicar para tener esos puestos, ¿cómo podemos yo felicitar este diálogo? ¿Cómo podemos apoyar o fomentar el que las mujeres estén buscando hacer una carrera en este sector, que estén viendo las oportunidades, tanto a nivel de pregrado o de posgrado, y que realmente presenten su solicitud para tener estos puestos en el espacio de la agricultura internacional? Gracias, Sara, por esta pregunta. Creo que hay mucho que se puede hacer. Además de las políticas y de lo, lo de la discriminación, si estas mujeres están dispuestas, necesitamos tener programas para científicas jóvenes, necesitamos desarrollar hubs postdoctorales. Todos, hay muchos centros de excelencia. En estos centros de excelencia es muy fácil atraer científicos jóvenes, particularmente mujeres, para poder hacer su, su postdoctorado. Tenemos que tener programas de mentoría, tenemos que hacer programas de doctorado teniendo en mente esta agenda. Tenemos que tener requisitos, pero también KPIs, indicadores clave del desempeño y también porcentajes de hombres y mujeres. Podemos jugar con estos números, pero creo que hacer esto a diferentes niveles. En mi opinión, realmente tenemos que empezar desde el nivel más bajo a través del cual creemos fellowships para que hagan doctorados y podamos atraerlas. Lo mejor es que sería tener también ciertos programas dentro de los países a través de los cuales podamos alimentar y preparar a los científicos para ya sea los, los que están empezando o para que hagan sus postdoctorados. Y también aumentar su capacidad. Tenemos que entro, encontrar una fórmula que funcione muy bien, pero tenemos que atacar todo esto a diferentes niveles. Y solo si actuamos a estos diferentes niveles, podremos tener un foro lo suficientemente grande, un grupo suficientemente grande que logre llegar a las posiciones más altas. Gracias. Vamos a continuar. La siguiente pregunta en Slido es: ¿Qué consejo puedes dar a las mujeres profesionales que son líderes en finanzas, operaciones, ICT y otros campos, campos, campos administrativos en los centros de CIMIT? Cuando hablamos de las mujeres, hablamos de mujeres en la ciencia o mujeres científicas, pero creo que lo mismo se aplica a otros sectores. Por ejemplo, Comunicación, e informa, tecnologías de información y comunicación, administración, etcétera. Dentro del sistema de CGIAR me da mucho gusto porque soy, voy a ser directora general a partir del primero de diciembre. Creo que tenemos que alimentar esa diversidad y este ambiente positivo para que las mujeres trabajen en todas las áreas, no únicamente en el laboratorio o en el campo, sino en todas las diferentes disciplinas y en todas las diferentes en las administraciones dentro de las organizaciones. Yo diría que mi consejo sería que, en primer lugar, que hay que ser ambiciosas. Nada debe detenerlas donde quiera que se encuentren en el laboratorio o detrás de un escritorio. Nada debe detenerlas. Sean ambiciosas. Si hay algo erróneo en el sistema, denlo a conocer, levanten la voz y. Y exijan que las cosas cambien. Podemos cambiar las cosas únicamente si arrojamos luz sobre ellas y las discutimos. Algo más es que si no hay políticas inducivas, me gustaría mucho tener esta conversación porque hay que cambiar las políticas para realmente proporcionarles a las mujeres oportunidades en, en las, todas las áreas y en todas las instituciones con las que nos aliamos. Claudia Velasco levantó la mano. Puedes abrir tu micrófono y tu gracias. cámara. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto conocerte. Gracias por concedernos este espacio. Creo que acabas de responder mi pregunta, pero de todos modos la voy a, a, a plantear por si quieres agregar algo. ¿Cuáles son las acciones o iniciativas específicas que tú quisieras implementar en este nuevo puesto para un impacto sostenible, para lograr avanzar el empoderamiento de las mujeres, para impulsar un cambio positivo en la sociedad? No funciona mi cámara, les pido una disculpa. No hay problema, no te preocupes por ello. Creo que todo se trata de hacer una evaluación primero, saber cuáles son los problemas y creo que ya hay comités establecidos para ver diferentes aspectos. Cuando hablamos de apoyar a las mujeres y de proporcionar, como dije, una discriminación positiva o al menos proporcionar a las mujeres una oportunidad para que se levanten, para que crezcan, para que persigan una carrera, tiene que ser algo intencional, no es algo que va a salir espontáneamente. Es algo en lo que insistimos y, como que lo vamos entretejiendo en todo lo que hacemos. Si no lo hacemos así, no va a ocurrir. Mencioné el 2% previamente, que no es el caso de CGIAR ni de la FAO ni de las Naciones Unidas, este 2%, pero de todos modos, el porcentaje es bajo. Tenemos que trabajar en él y esto no se hace en una sola acción, sino en diferentes niveles. Hay. Hay administraciones donde tenemos más mujeres que hombres y otro, en otras áreas tenemos más hombres que mujeres. Pero la realidad es que las mujeres siempre deben tener la opción de elegir. Yo como persona debo tener la opción de hacer A o de hacer B. Esto es algo que yo debo tener. En segundo lugar, las mujeres deben tener exactamente las mismas oportunidades que los hombres. Si a un hombre se le han ha recibido el cierto número de horas de capacitación también debe recibirlas las mujeres la paridad la paridad de oportunidades es importante pero me voy a ir al, a la alta dirección en el campo en otro campo esto es una decisión personal y esta decisión personal, se basa en la libertad que tiene la persona de acuerdo con su situación. Lo que tenemos que atacar y que tratar de lograr es las oportunidades iguales. Muchas gracias, doctora Eluafi, por esta excelente presentación. La disfrutamos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para hablar con nosotros. Usted es un gran modelo de líder que hay que seguir. Muchas gracias y nuestros saludos. Assistant professor at Entomology and African American Studies. I got up early every day to work on our family farm before going to school. A key focus of my work is global food security. In addition to developing new approaches and technologies that farmers can use here in Illinois, I want to find solutions. For resource poor farmers that can't afford expensive technologies. My life's ultimate goal is to transfer all the knowledge gained from my research to developing countries. I look forward to the day that I can train African farmers products from soil that are designed for their farms. I will push this sustainable movement that begins in the soil. I will keep inspiring people to take action against hunger and food insecurity and to ensure a future of nutritious food for our world's growing population. Please join our next seminar in the Catalyst of Change series. Participen en nuestro siguiente seminario el 3 de octubre.